Ante el aumento salarial del 5% que está previsto a realizarse en el mes de agosto y la economía se está recuperando, en el mes de enero que se realizará la negociación del salario mínimo, los sindicatos propondrán más del 10%. Así lo dio a conocer Pedro Ortega de dicho sector. Serían para todos los sectores económicos, los nueve sectores económicos, tanto para el sector privado como el sector público, a excepción, ¿verdad?, de los trabajadores de zona franca, que ya por acuerdo tripartito, ellos ya tienen, ¿verdad?, como beneficio el 8.25% de aumento de salario a partir del 1 de enero del año 2022. Esa es la diferencia, pues, del sector de zona franca, ¿verdad?, que negociamos un quinquenio de salario, ¿verdad?, y que también creo que los trabajadores maquileros, ¿verdad?, le ha ido bien en vista, pues, de que en un año no hubo aumento de salario para los demás sectores, posteriormente hubo 2.63 y este año, pues, que el 3%, pues, diferencia, pues, del Estado de que va a incrementar ese 5%, pues, de que por sobre recaudación, pues, y que va a ser por ley y tiene que ser ratificado por la Asamblea Nacional. Ortega afirma que aunque ese 5% que van a recibir de incremento no es suficiente, pero vendrá a solventar un poco las necesidades básicas ante el incremento de dicha canasta. Nosotros hemos dicho de que ahora todos los ciudadanos, los trabajadores, estamos gastando en lo que se llaman equipos de prevención médico. ¿Cuáles son que están gastando los trabajadores y que no están dentro de la canasta básica? Hay trabajadores que están gastando 200 a 600 córdobas mensuales en concepto de alcohol, mascarilla para toda su familia, medicamentos para prevenir. Entonces, también por la pandemia, los trabajadores están gastando entre 200 y 600 córdobas para medios de protección personal y también, pues, alcohol, gel, jabón, etcétera, etcétera, y que eso tampoco está cuantificado en la canasta básica, que ahorita anda por más de 15.000 córdobas mensuales. Noticias 12, Darlene Téllez.